defensora pública del Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra del Distrito Ignacio Escudero de la provincia de Sullana. Invitamos gustosamente el Ministerio de Justicia, a través de su programa respectivo, va a realizar la campaña denominada Los Derechos en Defensa del Adulto Mayor. Esto será en la provincia de Ignacio, en el Distrito de Ignacio Escudero, en el Coliseo Luis Albuja del sector denominado Ignacio Escudero. Una vez, como lo habíamos sostenido ya en la conferencia de prensa, estamos trabajando con las personas mayores en el Distrito de Ignacio Escudero. Teníamos un total de 1.790 adultos comprendidos en los diversos sectores que comprende el Distrito de Ignacio Escudero, y pues se creó conveniente, porque ahí está existiendo varias personas adultas que están siendo vulnerados sus derechos, por lo que se tomó esa política a cargo del director René Verdaguer Agurto, y pues salió beneficiado Ignacio Escudero para que se lleve la campaña del día de hoy. Hablamos de derechos, ¿qué clase de derechos van a en esos momentos atender al público? Sí, la campaña es una campaña a nivel nacional. El Ministerio de Justicia va destinado a personas adultas que pasan los 60 años para arriba. Esto se hace con fines, como vuelvo a reiterar, que según las estadísticas, hay personas adultas mayores que están siendo vulneradas su derecho, como es, por ejemplo, los beneficios sociales, procesos administrativos ante la ONP, otros también están viviendo violencia doméstica, lo que llamamos violencia familiar en la modalidad física y psicológica. Y también pues algunos delitos como abigeato, delitos contra el patrimonio, entre ellos también usurpación, ¿no? Por eso es que se ha creído conveniente hacer esta campaña, a efecto de que ellos tengan asesoría y, de ser posible, puedan ser patrocinados por los defensores públicos del Distrito. Cuando habla de usurpación, ¿se refería a sus terrenos? Sí, cuando hablaba de usurpación, es un delito que se afecta a el patrimonio, específicamente la posesión, ¿no? Si hay alguna persona tratándose de adulto mayor que no puede asistir a esta campaña, ¿se iría hasta, de repente, hasta su casa, un carro? No, simplemente tiene que ir al local. Sí, se ha hecho la difusión respectiva a través de las emisoras municipales. También se ha hecho también el comunicado, también ha llegado la difusión hacia el radio Cutibalú, y a través también de correos electrónicos de la municipalidad. La municipalidad también está, hemos coordinado para que también pasen avisos a efecto de que los adultos puedan concurrir. La verdad, hecha noticia. La verdad, hecha noticia. Entrevistas, no una mujer, comentarios, noticias del quehacer diario. La verdad, hecha noticia. La verdad, hecha noticia.